Congreso de la República aprobó otra deuda por 280 millones de dólares para rehabilitar la carretera CA2 Oriente que conduce de Escuintla hacia El Salvador. Durante una sesión plenaria de urgencia, 147 diputados le dieron luz verde a una nueva deuda con el Banco Centroamericano de Integración Económica con el objetivo de rehabilitar y ampliar a 4 carriles dicha ruta. Juan José Porras, jefe del bloque del Partido Patriota, explicó que la decisión fue para que se beneficien 9 departamentos, mayor circulación vehicular, además de la importante relación con el vecino país. Ninel Montenegro, de Encuentro por Guatemala, dijo que no era necesario que se realizara la aprobación de urgencia, pero que espera que sea fructífero ya que por ahí circula la mayoría de productos nacionales. Analistas consultados por Publinews coincidieron en que el legislativo recurre ahora a la urgencia nacional como estrategia. Publinews, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.